con el fin de conectarse espiritualmente y orar por la salud de la humanidad, presentamos Oración Interreligiosa. Buenos días, Monseñor José Rafael Quirós, Arzobispo de San José. Excelentísimo señor Amir Ofek, embajador del Estado de Israel. Señora Paula Vargas, vicealcaldesa de San José. Señor David Lahor, rabino de la comunidad judía Benei Israel. Señor Hossam Said, representante de la comunidad musulmana. Señor Rigoberto Vega, pastor de la Alianza Evangélica, señores y señoras. En nombre de la Municipalidad de San José y de la Embajada de Israel, les damos la más cordial bienvenida. Esta mañana nos une un motivo especial: elevar una oración por la salud de la humanidad, el empleo y el desarrollo económico de las naciones que se han visto afectadas por esta pandemia. Pero también quiero aprovechar la ocasión para recordar que un día como hoy, en 1948, se proclama el Estado de Israel. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la señora vicealcaldesa de San José, Paula Vargas. Vamos a poner, por razones obvias, por el COVID, vamos a estar cambiando el micrófono para que ustedes nos den ese espacio nada más. Muy buenos días, Monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo de San José, excelentísimo señor Amir Ofek, embajador del Estado de Israel, señor David Lahor, rabino de la comunidad judía, señor Hossam Said, representante de la comunidad musulmana, señor Rigoberto Vega, presidente de la Alianza Evangélica Costarricense, señoras y señores que nos acompañan en esta mañana. En apoyo a la iniciativa del Alto Comité de la Fraternidad Humana, nos hemos reunido hoy con el fin de orar a Dios al margen de las afiliaciones religiosas, por el mundo y por la difícil situación que viven las personas en Costa Rica y en todos los países a causa de la pandemia del COVID-19, por las graves consecuencias sociales, económicas y humanas que ha generado. En representación de la ciudadanía y de la Municipalidad de San José como gobierno local más cercano a las inquietudes, a los problemas, anhelos y esperanzas de las personas que habitan y visitan nuestra capital, quiero agradecer el aporte a este encuentro por parte del señor Amir Ofek, embajador del Estado de Israel, y no omito manifestar mi felicitación al pueblo de esta hermana nación por su celebración hoy 14 de mayo del aniversario de su independencia. Asimismo, quiero brindar mi reconocimiento a los señores Monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, al señor David Lahor, rabino, al pastor y presidente Rigoberto Vega de la Alianza Evangélica y al señor Hossam Said, representante de la comunidad musulmana, por acompañarnos en esta plegaria por la humanidad. En este encuentro, que se construye sobre la base de la solidaridad y del respeto por las diferentes creencias de todos los seres humanos, con participación de las autoridades de las tres grandes religiones monoteístas, que tienen además muchos principios éticos, morales y humanos en común. La actual situación que se vive en Costa Rica ha generado un profundo impacto en la productividad, en el comercio, lo que ha significado que miles de personas hayan perdido su trabajo. Las fuentes primarias de ingreso se han visto amenazadas a raíz de esta emergencia sanitaria y hoy se constituye una emergencia y una catástrofe humanitaria. Por este motivo, a la vez, debemos elevar nuestras plegarias al Dios Todopoderoso para que tenga misericordia del mundo. Debemos promover
todas aquellas iniciativas de solidaridad social que en estos momentos pretenden aliviar el sufrimiento de sectores socioeconómicamente más vulnerables de nuestra sociedad y, por supuesto, de todo el mundo. Es decir, la oración debe ir acompañada de la acción, en procura de evitar que las familias de escasos recursos se vean sometidas al hambre y al temor en causa de un momento histórico lleno de incertidumbre, porque la fe sin obras es muerta. Además, debemos rogar para que una vez más pase esta tormenta, seamos capaces de construir una sociedad con mayor solidaridad, justicia social y que vivamos de conformidad con la dignidad que Dios nos concede como hijas e hijos, creados a su imagen y semejanza. Invito a la ciudadanía costarricense, más allá de su confesión religiosa, para que se una a esta plegaria a nuestro Creador, con el fin de clamar con humildad y brinde a las autoridades médicas y científicas el discernimiento, la sabiduría para encontrar cuanto antes un tratamiento efectivo o una cura para detener los estragos que hoy causa en el mundo entero el virus de SARS-CoV-2. Debemos asimismo en este momento de reflexión y de profunda espiritualidad saber que el único camino que le queda a nuestra sociedad es acercarse a Dios, el doblar rodillas, el orar y saber que Él es la única fuente de vida y de quien proviene todo para lo que nosotros como sociedad estamos tratando de construir, de mejorar y de actuar conforme a su propósito. Así que les pido a quienes hoy nos escuchan, a quienes nos podrían escuchar por redes sociales después de que este tiempo de oración haya pasado, que aparten un ratito y que puedan orar, clamar por el mundo entero, porque sabemos que el Señor escucha nuestra oración y que sabemos que podemos tener de parte del Dios Todopoderoso ese respaldo, porque nuevas son sus misericordias cada día. Muchas gracias a todos. Que tengan lindo día. Bendiciones. Seguidamente escucharemos el mensaje de Amir Ofek, embajador del Estado de Israel. Buenos días, estimados, estimadas vicealcaldesa de San José, Paola Vargas, arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quiroz, presidente de la Alianza Evangélica Pastor Rigoberto Vega, Hossam Said, representante de la comunidad musulmana, Rabino David Lahor, de la comunidad judía Bnei Israel, y el síndica del distrito, Sonia Zamora. La situación alrededor del mundo todavía está difícil. Hay buenas noticias de algunos países, pero sin embargo, lamentablemente, todavía hay países en que la situación no es buena, y en algunos, lamentablemente, aún se empeoró. Todavía hay características de la enfermedad que no conocemos, y la verdad, en los últimos días también escuchamos preocupación de una segunda ola. Científicos en todo el mundo están buscando soluciones y también hay ya algunos éxitos en estas investigaciones científicas. Así que, como dijo Winston Churchill, "This is not the end, this is not even the beginning of the end, but perhaps it is the end of the beginning." Este no es el final, no ni siquiera el principio del final,
pero es quizás el final del principio. Según la tradición judía, Lag BaOmer, que se celebra esta semana, fue la fecha en que cesó la plaga que había provocado la muerte de los estudiantes de Rabbi Akiva hace 2000 años. Espero que los restos que salen hoy del Monumento Jerusalén puedan traer también el fin de esta pandemia. A continuación, escucharemos a cada uno de los representantes de estas religiones. Y en primer lugar, vamos a invitar que pase primero a Monseñor José Rafael Quiroz, arzobispo de San José. Antes de elevar la plegaria al Señor, expreso mi sincero saludo y agradecimiento al señor embajador de Israel, Amir Ofek, también a la señora doña Paulina Vargas, vicealcaldesa, mi saludo a el rabino David Labor, de la comunidad judía, también a Hosan Said Seik de la comunidad musulmana y a don Ricoberto Vega, pastor, presidente de la Alianza Evangélica. Mi saludo también y felicitación al pueblo de Israel por lo que hoy está celebrando y sin duda alguna el Señor actúa y se manifiesta en todo momento en la historia de nuestros pueblos y se ha manifestado de manera muy especial en la historia del pueblo de Israel. Les invito a orar, a elevar al Señor nuestra plegaria, reconociendo que es a Él a quien nos dirigimos y lo hacemos desde la profundidad de nuestro corazón. Señor, ante cuyo nombre toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y en el abismo. Estamos reunidos en tu nombre para elevarte nuestra alabanza, nuestra acción de gracias y nuestra súplica, porque no se nos ha dado bajo el cielo ningún otro nombre en el que nos podamos salvar. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Por ti vivimos, nos movemos y existimos. Tú eres la fuente de la vida, la gracia que nos salva y la misericordia que socorre en nuestras necesidades y tribulaciones. Nos hemos reunido en tu nombre con la certeza de que estás presente en medio de nosotros. Ante todo, queremos darte gracias por todos los dones, gracias y beneficios que continuamente recibimos de ti. En este día y movidos por el espíritu de caridad, queremos darte gracias por la vida que es expresión de tu amor por nosotros. Gracias por la tierra que es nuestra casa común, pues ella nos provee de todo lo necesario para nuestra subsistencia. Gracias por la inteligencia con que nos has enriquecido, porque gracias a ella podemos hacer frente a las actuales dificultades. Pero sobre todo queremos darte gracias por la fe, la esperanza y el amor, porque a través de estos dones divinos podemos reconocerte como Dios y Señor. Podemos esperar con alegría lo que nos prometes y podemos amarte por encima de todas las cosas, amando también a todos quienes nos rodean. Al reconocer tu grandeza y amor sobre nosotros y al elevarte nuestra acción de gracias por tus bondades
Dirigimos también con mucha confianza nuestras súplicas en medio de esta situación difícil que estamos atravesando. Unidos como hermanos y teniendo un solo corazón y una sola alma, te pedimos, Señor, que mires con misericordia al mundo entero y de manera particular nuestro país, y con tu infinito poder y amor, que nos libres de esta pandemia que nos aflige. De todo corazón te pedimos, suscita en la inteligencia de los científicos la cura y tratamiento para esta enfermedad. Ilumina a las autoridades de salud para que dirijan y promuevan los protocolos necesarios para salvaguardar la salud de todos. Envía tu espíritu de comunión y solidaridad sobre los gobernantes de las naciones y legisladores para que velen por el bien común, especialmente de todos aquellos que están sufriendo por el desempleo, por la carestía de alimentos y la incertidumbre del porvenir. Ayuda a los agricultores para que su duro trabajo del campo se vea remunerado con justicia y equidad. Renueva las fuerzas de todos los profesionales de la salud que en los hospitales entregan sus vidas por la salud de sus hermanos, aún con el riesgo de poderse contagiar. Protege a las autoridades de seguridad y de orden público, los policías, oficiales de tránsito, Cruz Roja y bomberos. Llena de palabras de consuelo y esperanza a todos los que proclamamos tu buena noticia en el mundo. Concede la recuperación y bienestar a todos aquellos que han contraído esta enfermedad. Consuela con tu misericordia y tu paz a todos aquellos hermanos que han perdido seres queridos en esta pandemia. Haz crecer en ellos la esperanza y la certeza de la vida eterna. Acoge en tu reino a todos aquellos que han muerto a causa del COVID-19. Concédeles el lugar de la luz y de la paz. Danos a todos docilidad y obediencia para acatar las directrices que nos dan nuestras autoridades de salud, para que las cumplamos no por temor, sino como expresión de amor y solidaridad hacia los demás. Señor, en ti creemos, esperamos y confiamos. Atiende benigno y misericordioso nuestras súplicas, y mientras realizas tu designio de salvación sobre nosotros, concédenos la paz y la esperanza de saber siempre que siempre vienes con nosotros y que no permitirás que nada ni nadie nos arrebate de tu mano. Amén. En unos instantes elevemos al Señor nuestra oración personal también y lo que hay en nuestros corazones. Vamos a despedir a Monseñor, que se tiene que ir porque tiene un evento entre ríos, para seguir luego con esta actividad. Con el fervor que este acto merece, llamamos al señor Osán Said de la comunidad musulmana para que eleve también la plegaria en esta actividad.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. La paz y las bendiciones a ustedes todos. Muchas gracias por haber invitado. Muchas gracias a ustedes todos, siervos de Dios. Hoy estamos aquí unidos. Gracias a Dios siempre por la epidemia que nosotros todos estamos viviendo. En nuestra religión siempre Dios dice en el Corán, cuando el humano tiene algún problema siempre llega y pide a Dios levantado, acostado en la mañana y en la noche, y cuando el problema se va, se olvida, y esta a veces es nuestros problemas, que hoy estamos unidos porque hay una pandemia y que hay después. La unidad de nosotros no debería ser solamente por tener una pandemia o pandemia para pedir a Allah o pedir a Dios que nos salva. Es que hay después de nosotros y cómo nosotros reunimos para darnos las gracias o para dar las gracias de Dios antes, mientras y después. Para que cuando llega la otra, porque ya también podría venir otra epidemia, y esta es la historia de la humanidad que nosotros normalmente podemos observar desde el 500, el año 534 hasta el 43, fue también una epidemia grande, la peste negra. Y después, el 1918, fue la pandemia también de la influenza española, que también había acabado con muchas personas en la humanidad, en la historia de la humanidad. Y hoy estamos viviendo esta epidemia, o sea, no es la última. Lo que necesitamos hacer es prepararnos desde hoy para estar unidos antes de que viene la otra. Y si tal vez, como el señor embajador había mencionado, que hay otras olas de esta epidemia. Así que es la unión, debería ser hoy, mañana y para siempre, para que Dios nos da la bendición de esta unión. La epidemia normalmente cuando viene, viene a veces al favor de algunas personas. Y viene también para enseñar y hacer el humano reflejar que sí estamos en tiempo de paz, pero todo se acaba. La paz a veces se acaba. ¿Para qué? Para que reflejamos en el peligro que puede tener una persona en el futuro y que tiene que prepararse para el mismo. Y cuando termina, igual dar las gracias a Dios por haber terminado. En esta epidemia o en cualquier epidemia que viene o cualquier desgracia que a veces nos llega, es para sacar de la persona lo mejor o lo peor. Depende a cada persona, depende a cada corazón. Hay algunos que corren a los supermercados para saquear todo lo que pueden porque tienen la plata para hacerlo, dejando algunos lugares vacíos para los otros pobres que no tienen. Y hay otros que corren también para ayudar a los otros que no tienen. Esa es la diferencia entre uno cuando recibe una desgracia y otro. Y cada uno tiene que aprender el otro. Uno tiene que decir gracias a Dios que no soy así y que Dios me dio el corazón suficiente para estarme con estas personas ayudando, no saqueando. Eso es lo que hace la desgracia cuando viene a la humanidad, para diferenciar entre uno y otro.
Dios sabe todos los corazones y todo lo que está en el corazón, pero es para que sea evidente en el día del juicio final, cuando le llega el video suyo ante Dios y Dios le dice, ¿qué hiciste cuando le llegó tal cosa? Ahí está el video, este es lo que usted hizo. Y hay el otro también video de la otra persona que ayudó, y cada uno va a cargar su acto personal. Así que nosotros, si imaginamos esta epidemia, lo puedo dar el ejemplo de que una persona está cruzando un río furioso sobre un árbol o un tronco de árbol que está ahí para pasar al otro lado, haciendo la balanza entre los dos lados. O pensar en la economía solamente, dejando varias personas que se mueran, a nosotros no nos importa si no nos toca. O, al revés, también pensando y aferrando a salvar solamente vida, dejando toda la economía al otro lado, que se destruye, y de ahí también no vamos a sobrevivir, porque va a haber también muchas maldades cuando hay mucha pobreza. Así que nosotros tenemos que pasar el río sobre este tronco con una balanza perfecta, ni tanto para aquí, ni tanto para allá. Y hay gente a veces cuando llega ya casi al último paso para cruzar el río, se desespera y empiezan a correr, y ahí es donde se cae. Y esto es lo que, gracias a Dios por la bendición, siempre que nos da a los costarricenses y a Costa Rica como un país, también eliminó el señor presidente a escoger las personas correctas en el momento correcto y en la posición correcta para dirigir el país con esta misma balanza que estamos haciendo. Y aquí nosotros nos falta como personas actuar a lo que es a la altura de nuestra responsabilidad para poder pasar todos como un país este río tan frioso. Vamos nada más a elevar esta pequeña oración que yo preparé también para nosotros todos, y levantamos la mano por favor para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o a Dios. Glorificado sea nuestro Señor. Tú eres el sabio absoluto y quien conoces lo evidente y lo oculto. Nosotros no tenemos más conocimiento excepto lo que nos has permitido saber. Señor nuestro, por favor, guíanos hacia todo lo que quieres que seamos y hagamos en esta vida y en la otra. Señor, guíanos hacia el camino recto en esta vida y no nos dejes morir hasta que lleguemos a la misión, a la sumisión total de tu voluntad. Señor, otórganos el testimonio de la absoluta verdad, que no hay más Dios excepto tú, sin nada ni nadie igual o semejante, y sin ningún asociado, y que Muhammad, la paz y la bendición sean con él, es tu siervo y mensajero. Amén. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar el mensaje y la plegaria de otro líder religioso, David Lahor, rabino de la comunidad judía Benei Israel. Estimados compañeros, compañeros de fe, correligionarios, amigos, excelentísimo embajador, alcaldesa,
Agradezco enormemente la oportunidad que se me ha brindado de dirigir una plegaria pidiendo al Creador del Universo sus divinas bendiciones para afrontar la pandemia que vivimos. Esto en un ambiente de fraternidad, junto con los representantes de todos los cultos, en el espíritu de las palabras del salmista, tomado del Salmo 133, mirad cuán bueno es y cuán hermoso habitar juntos como hermanos. Oremos juntos. Señor del universo, la existencia carece de significado si no experimentamos nuestras vidas con un pleno amor. Por ello estamos ahora juntos en este día en oración, para poner de manifiesto lo mejor de nosotros mismos, al aproximarnos a ti, nuestro Dios, y rogar por tu misericordia divina. Eterno Dios, tú deseas un mundo en el que todos los seres humanos se unifiquen y se acerquen a ti. Por ello, en ese espíritu, nos encontramos hoy juntos con paz, con vida, con amor, con bendición. Como una sola humanidad, imploramos tu misericordia y tus divinas bendiciones ante esta pandemia del coronavirus que vivimos. Señor del mundo, benigno Dios, verdadera fuente de curación, proyecta la luz de la salud y el bienestar a aquellos que han estado expuestos al coronavirus, aquellos quienes desafortunadamente sufren por esta enfermedad y aquellos quienes no se permita lleguen a recibir esta enfermedad en un futuro. Bendícelos, protégelos, llévalos rápidamente a una recuperación completa. Bendice a todos los que están enfermos, con la curación del cuerpo, la curación del alma, la curación del espíritu. Bendice también las labores de los médicos, del personal que cuida de nuestra salud, quienes viven en un riesgo continuo. Bendícelos en su llegada, bendícelos en su partida. Alivia sus miedos y fortalece su coraje. Protégelos con el manto de tu gloria y mantén viva su esperanza. Protégelos para que puedan ayudarnos a sanar y bendice la sagrada obra de sus manos. Derrama también tu bendición a todos los dirigentes, ministros, consejeros de seguridad y de salud, quienes ejercen su autoridad con profesionalismo y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu justicia para que imperen en este país y en todo el mundo la salud, la paz, la tranquilidad, la felicidad. Dios Todopoderoso, concédenos hoy tu gracia, haz que more tu presencia entre nosotros y que seamos todos dignos de andar en los caminos de la tolerancia, del entendimiento, del compañerismo, en caminos de bienestar espiritual y de paz. Que los vínculos de fe que unen a todos los seres humanos sean una fuente de fortaleza para toda la humanidad. Te agradecemos, oh Eterno, que nos has dado la vida, que nos has sostenido y nos has hecho llegar juntos como hermanos a este lugar y a este momento. Decimos amén. Tenemos a don Rigoberto Vega, líder religioso de la Alianza Evangélica. Queridos hermanos y hermanas, un saludo de bendición, de profundo y sincero agradecimiento al señor embajador de Israel, su hermano y amigo don Amir Ofek, a doña Paula, que Dios le bendiga y le guarde rica y abundantemente, y gracias por estar con nosotros también acá. Nuestro querido señor arzobispo, don José Rafael Quirós,
al rabí don David Lohor y al señor Hassan Said. Particularmente, yo también quiero saludar a la hermosa comunidad judía que en sus 72 años de vida independiente están celebrando este aniversario tan importante. Quiero agradecer a Dios esta extraordinaria oportunidad de estar en este emblemático lugar y en esta memorable y honrosa ocasión junto a todos y cada uno de ustedes. Es una muy buena oportunidad para manifestar al mundo la importancia de la unidad y el respeto, valores y principios innegociables de nuestra fe cristiana, principios y valores necesarios e indispensables para poder salir adelante en medio de esta triste y dolorosa crisis mundial en la que nos encontramos. Yo quisiera elevar mi oración al Dios Todopoderoso, al soberano de todas las naciones, al creador del cielo y de la tierra, a quien le pertenece la tierra, su plenitud y todos los que en ella habitamos. Quiero rogar a Dios que la bendición dada por Él al noble y escogido pueblo de Israel se haga toda una realidad para las naciones del mundo y, por supuesto, para Costa Rica. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que esta oración, este deseo, se haga una realidad para todos y cada uno de nosotros. Oramos por salud, por sanidad en todas las naciones de la tierra. Las promesas de Dios son en Él un sí y un amén. Y Dios ha prometido que si su pueblo se humilla, que si su pueblo clama y ora, Él oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hemos escuchado a cada uno de los líderes religiosos que esta mañana nos acompañaron en este sitio tan especial. Es especial el Parque de los Patos porque la Embajada de Israel nos donó hace un tiempo atrás una bella escultura que es una réplica del Muro de los Lamentos que está ubicado en Israel. A la Embajada le agradecemos ese grandioso gesto porque este lugar sirvió para unir a todas estas personas, para clamar por una salud mundial. Agradecemos a todos ustedes su presencia, especialmente al excelentísimo señor embajador de Israel, y los invitamos a compartir ahora un refrigerio con nosotros. A los que han estado sintonizados, les agradecemos estar atentos a esta transmisión que la hemos hecho gracias al apoyo de Radio Fides y la Conferencia Episcopal. Muchas gracias. Me están informando que el señor Hossam Said
de la comunidad musulmana va a ser una oración y los que quieren lo acompañan, si no estamos aquí detrás de la escultura los demás. Muchas gracias. Voy a pedir el permiso primero, no es una oración exactamente, sino es el llamado de la oración, que es, nosotros tenemos 5 oraciones al día, esta es la segunda oración, en lo que es, viene casi al mediodía, son a las 11:30, y nosotros levantamos un llamado, se llama el llamado de la oración o el Adán. Si el señor embajador me permite a levantar el Adán, por favor, muchas gracias. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Muchas gracias.